Intensas lluvias, granizadas y posibles tornados como los que se registraron recientemente en los municipios de Acuña con un tornado y en Saltillo con una fuerte granizada y que cobran la vida de personas cada vez serán más frecuentes. Así lo advirtió la meteoróloga de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Juana María Mendoza, y explicó los motivos. Lo que sucede ahorita es que la atmósfera está ya muy cargada, tiene mucha energía. Entonces eso hace crea fenómenos de este tipo, fenómenos que pues van a ser ya los vamos a esperar. O sea, antes no los esperábamos y eran ahorita son atípicos. Dentro de un tiempo ya no van a ser atípicos, son fenómenos que van a estar dándose. Para que se estén dando tan comunes ahorita en estos días, debe de haber mucha energía en el aire. Puntualizó que al estar muy caliente el aire del medio ambiente, al llegar a las partes altas, que es más frío, crea mucha inestabilidad, dándole más fuerza al viento, provocando este tipo de fenómenos naturales. Esto yo se lo atribuyo 100%, que son probaditas ya de lo que va a suceder con esto del cambio climático. Porque es, el cambio climático es algo real, es, es un reto al que nos estamos enfrentando. Y ahorita ya empezamos, pero es el inicio. Esto es más de lo que podemos esperar. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.